Hoy, en Mira cómo hacerlo, os enseñaremos a escribir vuestro nombre en diferentes idiomas. ¡Comenzamos! Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es facilitaros una serie de páginas que podréis encontrar aquí debajo en el enlace que os dejamos en la descripción, donde tendréis acceso a un artículo donde podréis ver una serie de links donde os llevarán a distintas páginas para poder utilizarlas y así cambiar vuestro nombre a diferentes idiomas. Esta página será esta de aquí, este artículo, y aquí en estos enlaces podremos ver, por ejemplo, aquí le damos al de Babylon y aquí vemos que es como un traductor normal y corriente. Aquí podemos poner el nombre que queramos, por ejemplo, no sé, Ricardo. Le damos a traducir y aquí nos aparecerá el nombre en hebreo. También podemos hacer que se convierta el nombre en otros idiomas, ya sea árabe, catalán, checo, danés, griego, japonés, etc. Bien, si volvemos, también veremos otras páginas como por ejemplo WebTrans, la cual es otro traductor que es un poco mejor a la hora de poder traducir distintas palabras a distintos idiomas, que por ejemplo si queremos poner, no sé, hola, hola María. Lo traducimos y aquí nos aparece directamente en hebreo, porque lo tenemos traducido así. También como el otro, tenemos otros idiomas a los que podemos traducir. Por ejemplo, el húngaro, indonesio, javanés, latín, lituano, malayo, maltés, etc. Luego, también tenemos otras como léxico, Lexiquetos, la cual esta no os recomiendo tanto porque no es tan buena y siempre suele tener un poco más de publicidad. Pero bueno, es tan fácil como venir aquí, escribir vuestro nombre, no lo sé, por ejemplo, Cristiano. Le damos y aquí nos aparece directamente en árabe. Así que es bueno para poder traducirlo al árabe, lo que pasa es que siempre suele tener un poco más de publicidad. De todas formas, no es tan recomendable como los otros, pero os lo recomiendo también que lo uséis si tenéis curiosidad para poder cambiar vuestro nombre en árabe o cualquier otra palabra. También tenemos aquí, por ejemplo, ChinoChina, que la podemos utilizar para traducir nuestro nombre al chino y tener transcripciones en caracteres de este idioma. También podemos utilizar otras páginas como magia asiática, en la cual aquí nos enseña, no es un traductor como tal, pero nos da información acerca de la escritura, que está bastante interesante y os recomiendo que si queréis echarle un vistazo os va a servir bastante. Luego también tenemos Chineame, que este sí que tenemos, por ejemplo, buscar el nombre de Adrián. Lo buscamos y aquí nos aparece escrito. Nos aparece un poco más decorado que en las otras páginas y está bastante curioso y bastante bien. Si lo queréis utilizar, es una opción bastante recomendable. Luego, si nos vamos más para abajo, tendremos otras páginas. Por ejemplo, nombres japoneses. Aquí podemos poner otro nombre cualquiera, por ejemplo, no lo sé. Rosa. Lo convertimos al japonés.
y lo tenemos aquí arriba. Rosa en japonés escribe así. Lo tenemos aquí y ya está. Luego, si nos vamos otra vez al artículo, tendremos más páginas como mi sabueso. Que en esta nos da bastante información acerca de cómo escribir el nombre en japonés y aparte tenemos aquí el traductor. Si ponemos un nombre, por ejemplo, no lo sé, Alberto, nos aparecerá aquí con una escritura bastante curiosa en relación a diferencia del resto de páginas, y lo podemos utilizar también para eso, para ver nuestro nombre en japonés. Luego, ¿qué más tenemos? Japonesca, que será otro traductor. Y aparte nos enseña cómo escribir algunas palabras y algunas curiosidades acerca del idioma a la hora de escribir. Luego, ¿qué más? Aquí, para poder escribir el nombre en árabe, tenemos Arabic Keyboard, el cual aquí es un poco más pequeño, pero ya veis que tenéis aquí el teclado y lo tenéis adaptado para escribirlo directamente desde el idioma. Luego, si nos vamos a tu nombre en árabe, le damos a entrar y vamos a escribir, por ejemplo, a ver, como estáis viendo, esta tiene bastante más publicidad. Esta la vamos a dejar porque prefiero que utilicéis otras que no os metan tanta publicidad y así estéis más a gusto utilizándolas. Luego, Joao Leitao, que aquí podéis poner, podéis ver distintos nombres. Por ejemplo, el nombre de Rocío en escritura árabe sería así, el de Juan así, Luis, etcétera. Esto es más un poco de curiosidad de cómo se escriben algunos nombres. A ver, también podemos irnos aquí abajo y aquí tenemos una serie de páginas para poder escribir en quechua. Si nos vamos a My Memory, tenemos, por ejemplo, aquí debajo el traductor, vamos a poner otra vez Ricardo, ¿vale? Lo ponemos, le damos aquí y aquí abajo nos aparecerá el nombre, cómo se escribe. Es decir, es otro traductor de idiomas normalmente bastante menos utilizados y que podéis usar esta web para poder saber cómo se escribe en otros idiomas. Luego, encontrar en Taringa. Cual es una página pues que te da información acerca del significado de algunos nombres y que en sí no es un traductor como tal, pero bueno, es curioso poder saber cuál es el significado de cada uno de los nombres. Luego, si nos vamos, por ejemplo, a Glossbe, podemos ver aquí arriba el traductor. Así que ponemos otra vez otro nombre, ya sea Rosa, y aquí os aparecerá el resultado. Luego, si nos vamos aquí debajo, encontraremos otras webs en la cual podremos utilizar el traductor para poder escribir nuestro nombre en élfico. Si nos vamos aquí abajo, aquí arriba, traductor de nombres, escribimos, por ejemplo, Joaquín,
y al instante que escribimos el nombre nos va apareciendo la escritura. Es decir, esta es bastante curiosa y creo que es bastante recomendable si queréis saber cómo sería vuestro nombre en élfico. Y luego tenemos otras páginas como Sendero del Mago y otra vez Lexiquetos. Y bueno, para este caso Sendero del Mago no es una página tan buena como Mundo Elfo, así que en este caso os vamos a recomendar Mundo Elfo. Y así que nada, esto ha sido todo. Espero que os haya servido, os haya gustado. Sabéis que aquí debajo en la descripción tendréis el enlace para acceder a este artículo y poder tener acceso a los links que os llevarán a los distintos traductores. También sabéis que aquí debajo en la descripción, en los comentarios, podéis dejarnos todas vuestras dudas y sugerencias. Y por último, si os ha gustado, ya sabéis, darle a like y suscribiros. ¡Adiós!